vientos fuertes. Así que estamos a la espera precisamente de que tuvimos ráfagas desde las 4 de la tarde del día de ayer. Se intensificaron durante la noche y alrededor de las 3 de la mañana, vientos muy fuertes en algunos de los municipios del norte del centro y norte de Quintana Roo. Y tocó tierra alrededor de las 4:40 de la mañana. Durante la noche hubo diversos llamados. El total de las personas evacuadas hasta este momento en la zona llegó a 337 personas que fueron evacuadas de los diferentes lugares, principalmente en la zona de Carrillo, Puerto y Tulum.